Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actúa en Derecho. Hoy hablando acerca de ciberdelitos, estos delitos que se cometen en todas esas plataformas de internet, también aquellos que se cometen a través de cuentas de Instagram, de Facebook, en fin. Hoy estaremos hablando acerca de este tema. ¿Ha sentido que le han estafado por medio de redes sociales o a través de su tarjeta de crédito? En fin, toda esta situación que gira en torno a las estafas, gira en torno a los delitos cibernéticos. Hoy estaremos hablando en Actúa en Derecho acerca de esta situación con nuestro invitado especial. Pero para iniciar, damos la bienvenida a la doctora Marlene Murcia, nuestra abogada de cabecera. Doctora, feliz tarde, bienvenida a Actúa en Derecho. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, reciban todos un cordial saludo. Sí, hoy vamos a hablar de delitos cibernéticos en esta era de internautas, en esta era que nos ha tocado vivir pues este apogeo de las redes sociales que se ha incrementado mucho con el tema de la pandemia, pues también los delincuentes que nunca descansan, que nunca duermen, han hecho de las suyas. Entonces, hoy vamos a tocar este interesante tema y que les ha tocado a muchas, muchas personas, los delitos cibernéticos. Así es, doctora Marlene, desde ya saludamos a las personas que nos reportan sintonía en cada rincón de Colombia y a aquellas personas que están en diferentes partes del mundo, que nos envían nuestro cordial saludo, que nos envían saludos desde España, Italia, también desde Perú. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Pues a ustedes les decimos que se pueden comunicar con nosotros a través del 310-2223-051 o si quieren que su llamada salga al aire y sea asesorada por nuestro abogado especialista en el tema, puede hacerlo a través del 648-4820. Pero si lo que nos quiere es reportar simplemente sintonía o nos quiere enviar algún tema que considere que debamos tratarlo en Actúa en Derecho, lo puede hacer a través del WhatsApp, a través del 310-2223-051. Si se anima, nos puede enviar un video también o un mensaje de audio. Estaremos atentos a recibir todas las inquietudes de nuestros televidentes. Pero para que usted tenga claro el tema de hoy, los ciberdelitos, hemos preparado la siguiente nota. Entre los efectos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en el mundo están la adopción más rápida de la tecnología y, en consecuencia, su mayor uso, lo que ha desencadenado un incremento en los casos de ciberdelitos. El reciente informe del Tanque de Análisis de Creatividad de las TIC revela que en el 2020 fue el año con mayor impacto de ciberataques en Colombia. En este escenario entra el aumento de la conectividad y la poca preparación en cuanto a medidas de seguridad para enfrentar este tipo de amenazas. Los ciberdelincuentes hacen uso de técnicas como phishing, spoofing y phishing, todas dirigidas a engañar a las personas al simular ser sitios oficiales de páginas de entidades bancarias, organismos del Estado o reconocidas empresas. Sí, realmente estos delitos son un azote y pues les voy a contar algo personal que tengo hoy para consultarle también a nuestro especialista. Resulta que a través de WhatsApp están apareciendo contactos que uno conoce, contactos con los que uno pues tiene, valga la redundancia, contacto frecuente, y lo saludan y le dicen cómo estás, no sé qué, estoy actualizando mis contactos. Uno ve y pues ve que tienen la misma foto, pero obviamente no le aparecen a uno con el nombre que uno les tiene, sino que aparece el número de teléfono y la foto del contacto que uno conoce. A renglón seguido le llega un tema en el que le dice que si uno tiene para comprar dólares, que están dando dólares baratísimos. En fin, esto me ocurrió hoy. Afortunadamente mi contacto ya había enviado pues un mensaje de alerta diciendo que él conservaba el mismo número y que estaba apareciendo un mensaje de WhatsApp con su foto y saludan, o sea, saludan, doctora fulana, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y
hacen este tipo de mensajes y hay personas que han caído. Entonces hoy también vamos a hablar de este tema, que es una modalidad a través de WhatsApp. Vamos a hablar también con nuestro abogado especialista sobre este tema. Así es, doctora Marlene, por eso le damos la bienvenida a nuestro abogado invitado, el doctor Edgar Agredo, que nos acompaña a esta tarde. Doctor, bienvenido a Actúe en Derecho. Abogado, feliz tarde. Muy buenas tardes a la doctora Marlene, a nuestra directora de SET y a todos los teleaudientes que esta tarde se conectan y, como siempre, prestos a brindarles información, orientación. Y pues esto es un proceso para que todos vamos aprendiendo y creciendo de la mano de los especialistas y de los que manejamos estos temas. Claro que sí, abogado, pero entremos ya en materia a hablar un poco de esta situación que contemplaba la doctora Marlene. ¿Yo qué puedo hacer cuando empiezan mis contactos a escribirme y decirme, oiga, usted tiene otro WhatsApp, es que me están escribiendo y usted me está vendiendo unos dólares? O sea, esta situación, de alguna manera, esta estafa que se está presentando, ¿cómo puedo yo denunciarlo? Pues resulta bastante, digamos, impotente para las personas que son víctimas, porque los delincuentes, y especialmente desde las cárceles, están utilizando líneas telefónicas para simular ser familiares, conocidos, parientes. Tienen toda una gaceta de artimañas para tratar de timar y engañar a las personas. Entonces, esto es una llamado a todos nuestros familiares para que no vayan a caer en esas artimañas que utilizan los delincuentes para hacerles creer que es un familiar que está en apuros, que está privado de la libertad, que fue en un retén, que está en un accidente, que está en la clínica. Una cantidad que todas las semanas utilizan para tratar de estafar a las personas. Y lastimosamente, como la ley penal no es preventiva, sino que es una ley que tiene que configurarse el delito para que se dé la conducta punible. En ese orden de ideas es bastante preocupante y es donde debemos hacerle un llamado a nuestros legisladores para que en estos temas cambie el tema de la normatividad hacia una legislación que sea prevención de estos delitos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, con ocasión de la pandemia en Colombia hubo un crecimiento del 89% de este tipo de delitos, con un reporte de 45 mil casos en lo que tiene que ver con los ciberdelitos. Y aparte de eso, pues hay muchas personas que después de ser víctimas, o por lo menos donde no se concretan esos delitos, hay el intento y que no son conocidos las cifras que se dan a nivel nacional en las diferentes, y sobre todo en el Ministerio de las TIC, que es donde tienen registro sí. De todos estos delitos que se dan por diferentes modalidades que utilizan los delincuentes. Abogado, a través del 648-4820 se comunican con nosotros a esta hora de la tarde. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con Hilda Gómez. Hilda, ¿de dónde te comunicas con nosotros? De Bucaramanga. Bueno, saludamos a todas las personas que desde el municipio de Bucaramanga nos están reportando sintonía. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, yo tengo una inquietud, porque ustedes muchas veces hablan de que los delitos son cometidos desde las cárceles, desde personas que tienen hackers, todo eso. Pero cuando el delito lo comete un banco, ¿uno ante quién se puede quejar? Yo hace unos años adquirí un crédito hipotecario con un banco a Bebilla. Ellos prácticamente me obligaron a recibir una tarjeta de crédito. A mí me llamaron y me pidieron todos mis datos personales para supuestamente actualizar todo mi crédito hipotecario. Yo les di todos mis datos y yo, sorpresa, que cuando me llega el extracto bancario me habían hecho un descuento de 600 mil pesos a mi tarjeta de crédito. Entonces yo me comuniqué con el banco para averiguar. Me dijeron que yo había adquirido un seguro que eran 50 mil pesos mensuales. Llevo
8 meses solicitándole al banco la grabación. Llevo 8 meses averiguando y nadie me da respuesta. Yo sinceramente me siento que me robaron, me estafaron y no tengo contra quién denunciar, porque ellos todo el tiempo me dicen que sí, que yo la adquirí. Y yo les digo, demuéstrenme dónde firmé, demuéstrenme en dónde yo dije que yo aceptaba ese seguro. Y sí, no ha sido posible. Entonces yo quiero que me asesoren. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Claro que sí. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Cuál es el paso a seguir luego de esta situación? Que puede ser la situación de muchos colombianos. Exactamente. Esta es la situación de muchos ciudadanos que al momento de adquirir créditos, tarjetas de crédito, los asesores de estas entidades financieras, muchas veces sin el consentimiento, lo mismo que sucede con las tarjetas de crédito, le hacen tomar, sin decirle, o sea, inconscientemente le hacen tomar al usuario un seguro. Y la sorpresa es cuando empiezan a llegar los extractos y dicen, mira, pero ¿por qué me llega este cobro adicional? Y resulta que muchas veces las personas, al momento de tomar la tarjeta de crédito, al momento de recibir un crédito, están recibiendo esto, están tomando estos seguros de vida, estos seguros de accidentes, y muchas veces sin el consentimiento. Y es en este caso en el cual es importante revisar los extractos, incluso por derecho de petición o directamente yendo al banco. Es importante decirle al banco, hágame un favor, infórmeme qué servicios he adquirido con ustedes. Y si llega a pasarle una situación, ahí viene una queja. Y eso es causal muchas veces, inclusive de que ese funcionario está actuando de manera malintencionada, es decir, perjudicando al usuario, y eso puede ser una falta grave que le puede causar la pérdida del trabajo de uno de los trabajadores de los bancos. Frente a la segunda parte, donde la señora muy inocentemente, pero que es uno de los pecados que no debemos cometer, y es el brindar la información por vía telefónica, porque se hacen pasar por funcionarios del banco para obtener la información de nosotros, la información sensible, la información personalizada, con la cual vienen y se dan estos ciberdelitos. Y ahí es cuando ustedes debemos los usuarios, contamos con 120 días para hacer estas reclamaciones al banco. Pasado estos días, no le responden el banco. Y en el caso de la señora, no sabemos cuántos días lleva con esta reclamación, pero siempre nos toca valernos de los derechos de petición. Y pues estos bancos están regulados por la superfinanciera, por la superintendencia. Ellos son las entidades más vigiladas. Entonces ahí es donde toca hacer uso de los derechos que tengo como usuario frente a estas entidades financieras. Abogado, ¿pero qué tiene que hacer ella? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el paso a seguir en este momento? ¿Hace un derecho de petición hacia el banco con copia a la superintendencia? ¿Cuál es el paso a seguir? Normalmente ese es el paso con el que se inicia, porque en este caso la señora fue víctima de estafa. Alguien se hizo pasar como funcionario del banco y por eso la señora, fue víctima, le hurtaron un dinero, suplantaron su identidad y con la información que obtuvieron telefónicamente fue víctima de esa estafa. Pues lo primero, debe colocar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, porque ese es como donde se fundamenta de que claramente la señora no está fingiendo hacerse la víctima, y será mediante la fiscalía que adelante un proceso penal y donde viene la investigación. Lo que pasa es que las fiscalías están tan recargadas de tantas investigaciones que estos procesos son muy lentos en la Fiscalía General de la Nación. Entonces la señora probablemente todavía no ha iniciado un proceso penal, porque aquí claramente hay una estafa donde la señora fue víctima de una suplantación, y hay otro delito, un delito cibernético, porque utilizando información, la señora dio la información porque creía que era el banco quien le estaba suministrando la información. Entonces alguien que suplantó al banco obtuvo la información, y ahí claramente hay un delito que concurre la estafa con un ciberdelito con el cual la señora fue víctima de un hurto de dinero.
Entonces, viene claramente, ella podría inicialmente colocarle la denuncia contra el banco y el banco tendrá que demostrar que no era el banco, que fue alguien que se suplantó al banco y vino a hacerse pasar por el banco en el cual la señora le dio la información a estos delincuentes. Recordemos que al interior de los bancos también existe una figura que es el defensor del consumidor financiero. Entonces, esta figura está instituida para defender a los consumidores y pues es una instancia que también debemos agotar. Debemos acudir al defensor del consumidor financiero dentro del mismo banco, presentarle la queja, presentarle el derecho de petición. Todo lo que hagamos tenemos que presentárselo también a esta persona que está dentro del banco y que en muchos casos ha ayudado y ha dado resultados positivos a estos temas. Bueno, la razón de ser de este programa es que usted, amable televidente, sea orientado y asesorado, pero también que conozca ciertos puntos importantes. Abogado, hace unos minutos usted nos comentaba y me gustaría que de pronto hiciéramos un poco de énfasis o pedagogía a nuestros televidentes respecto a la información que se ofrece cuando me hacen ese tipo de llamadas. ¿Yo cómo hago para saber si verdaderamente es un banco el que me está llamando, es el banco con el cual yo tengo este crédito o cuáles son esas cosas que yo tengo que tener claro para saber si en realidad son ellos o es otra entidad independiente aparte? Pues la recomendación número uno es no dar ninguna información telefónicamente. Si yo necesito ir a actualizar mis datos, ir personalmente a la entidad financiera donde yo tengo mis productos y ya en el interior, ya cuando me asignen el turno, ya sea mediante la política de protección de datos que maneja el banco, es donde yo actualizo esos datos, pero jamás telefónicamente, porque es ahí donde puede ser víctima de una estafa, de una suplantación, como lo hablaba inicialmente en la introducción del programa, en el video con el cual inició nuestro programa el día de hoy. Bueno, continuamos con la participación de nuestros televidentes. Recuerde que a través del 310-2223-051 usted se puede comunicar con nosotros, pero también a través del 648-4820, como en esta oportunidad. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Bueno, voy a invitarle a que le baje todo el volumen a su televisor. Nos va a escuchar solo por el teléfono para que podamos tener una comunicación más fluida. ¿Le parece? Bueno, hija, ya listo. ¿Me recuerda su nombre, por favor, y desde dónde nos llama? Domingo Galeano, le hablo de la ciudad de Cúcuta. Bueno, don Domingo, desde Cúcuta, norte de Santander, saludamos a todos los televidentes que nos reportan sintonía desde norte de Santander. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Mire, hija, el problema es que yo le cancelé un crédito a una financiera aquí en Cúcuta y ocurre que ahorita fui en diciembre a cancelar las últimas cuotas que hacían falta y resulta que dicen que tengo que pagarle 1.300.000 por el problema de la pandemia. Que el alivio que nos dieron, que nos, cuando nos llamaron que no le diéramos, que no podíamos pagar las cuotas porque estaban las oficinas cerradas, dijeron que cada mes que había pasado había que pagarlo normalmente como si no hubiera cancelado, pues. Bueno, abogado, ¿qué podemos decirle frente a esta situación también, pues, que se puede llegar a presentar, ¿no? Abogados, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? Claramente, cuando tomamos un crédito, nosotros debemos de solicitarle al banco el plan de amortización, el plan de pagos, digamos, el número de cuotas, el valor de cada cuota. Y si yo realizo, digamos, en el caso del señor, realizó los pagos cumplidamente y pagó en la totalidad de cuotas, pues es lo que tiene que entrar a demostrarle a esta entidad financiera. Decirle, mira, yo me comprometí a pagarle un ejemplo, 36 cuotas, aquí están los recibos del pago de las 36 cuotas y ahí es donde la entidad, o sea, entra a decir, ¿por qué le van a cobrar de más al señor si el señor ya pagó la totalidad del crédito? Contrario a algunas entidades financieras, igual el alivio que ofrecieron de la pandemia fue que durante 3 o 6 meses a las personas que tenían créditos financieros no cancelaron las cuotas, solo les cobraron los intereses. Pero eso no quiere decir que el capital que se dejó de pagar durante ese tiempo se debe pagar con posterioridad. Entonces no sabemos, en el caso del señor que nos está llamando, si lo que aconteció fue que él tomó ese beneficio
y él creía que esas cuotas no se las iban a cobrar y ahorita se las están cobrando al final. Es decir, están proyectando el crédito, digamos, estaba proyectado a 36 cuotas. Las cuotas que ella pagaba durante la pandemia las va a cancelar en estos momentos. Entonces, es algo que, pues, personalmente, pues, me pareció que los alivios que dio el gobierno no estuvieron de acuerdo, digamos, a las necesidades que tenían los ciudadanos, en el sentido de que lo que se les convirtió fue en un negocio para las entidades financieras, porque siguieron generando intereses y las seis cuotas o tres cuotas que no pagaron durante la pandemia, pues fue una proyección o una extensión del crédito adicional. Y terminaron acumulándose. Muchos son nuestros televidentes que se comunican, que nos dejan mensajes acerca de esta situación. Más adelante estaremos hablando de esta clase de condonaciones que dio el gobierno nacional en medio de la pandemia y usted podrá resolver todas sus dudas. Invitamos a nuestros televidentes que sigan escribiéndonos, doctora Marlene, pero en esta oportunidad aquellos cibernautas que están ahí conectados a través del Facebook Live que aparece en el perfil del canal TRO. Pero antes vamos con el siguiente mensaje que nos llega a través del 310-22-2305-51 y nos dice: por internet conocí una persona y llevábamos ya más de 3 años hablando y de pronto un día salió con que quería ayudarme y me convenció de supuestamente invertir en un negocio y le consigné 2 millones de pesos. Después de consignado el dinero jamás me volvió a responder mensajes y ahora ni dinero ni nada. ¿Esto sería una estafa? ¿Hay alguna manera de recuperar ese dinero? Cordialmente, Flor Hidalgo. Bueno, abogados, ¿qué le podemos decir a doña Flor? Abogado, ¿puede recuperar esa platica o ya esa platica se perdió? Ay, abogado, difícil situación porque parece que la estafaron, ¿no? Sí, señora. Claramente la señora Flor, por lo que entendemos, según el mensaje del WhatsApp, fue una relación, una amistad o relación virtual. Entonces, en este tipo de relaciones es muy complicado porque incluso la persona que está al otro lado del WhatsApp muchas veces no es quien dice ser. Se han conocido casos de relaciones afectivas de un país entre diferentes países, entre personas de diferentes países, y aquella persona enamorada creyendo que su pareja actual es quien cree ser, y resulta muchas veces que es personas del mismo sexo, que son maestros en la estafa. Y incluso estas personas le han tirado dinero para ayudarles en parte de las necesidades que le manifiestan, y cuando van a hacerle la visita llegan a ese sitio y resulta que esa persona no existe o es otra persona del mismo sexo y se hacen valer. Y entonces en este caso pues no sabemos cómo sería la relación de la señora. Claramente, si ella tiene unos datos, si sabe cómo se llama, dónde reside, podría iniciar una acción penal. Ahora hay que mirar si el negocio que iniciaron pues era real, entonces podría haber una acción civil, y en esa acción civil sería había como una relación de un contrato comercial donde ella coloca un dinero para iniciar un negocio, y cuando hablo de negocio hay una actividad mercantil, entonces es una sociedad comercial. Entonces, al existir esa sociedad comercial, ella podría iniciar las acciones para que se le informe cómo va el negocio. Pero si nunca existió el negocio, pues lo primero que se va a necesitar es identificar y saber si es real o no la persona que le estafó. Y en ese caso, pues vendrá el proceso penal. Abogado, pero ¿cómo ella puede llegar a demostrar que en realidad le envió este dinero para un negocio? ¿Las conversaciones por WhatsApp o algo así, esto puede servir? Pues más que las conversaciones por WhatsApp, ella debe tener el recibo donde le realizó la consignación. Hay que mirar a quién le realizó la consignación, si fue a la misma persona, o muchas veces los delincuentes utilizan a unas terceras personas para realizar este tipo de delitos. Entonces, cuando se va a buscar a un ejemplo, a Pepito Pérez, resulta que la consignación no se le hizo a Pepito Pérez, sino a otra persona. Y al momento de la investigación, el que prestó la cédula o el número es quien va a estar ahí como cómplice o coautor de este delito. Pero es un poco difícil para que la señora recupere ese dinero si no conoce plenamente la identidad, el arraigo de quien fuera su amigo y quien le propuso hacer negocio.
Muy bien, pues doña Flor, puede que su dinero se pueda salvar, pero busque un profesional del derecho. Es nuestra recomendación a esta hora de la tarde. Doctora Marlene, saludamos a aquellas personas que se conectan con nosotros a través del Facebook Live, ese que aparece en el perfil de Caraltro en Facebook. Bueno, saludamos muy cordialmente en esta hora a todos los internautas que se conectan hoy y todos los días. Tenemos a Omaira Pineda, tenemos a Eugenia Carrillo, que nos reporta sintonía desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a nuestra fiel televidente Nieve Ocampo, tenemos a María Calderón, tenemos a María Calderón, se reporta desde Cabrera, Santander. Un saludo para todos los habitantes de este bello municipio del departamento de Santander. Tenemos a Adriana Durán Coronado, nos dice que desde el barrio Sevilla, creería que es de la ciudad de Cúcuta. Sí, desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a John Jairo Ortega Tolosa, Adolfo Gallardo desde la ciudad de Pamplona, Javier Galvis desde El Cerrito, Santander, otro bello municipio de Santander. Tenemos a Carlos Alberto Rodríguez, Rosalvita Caballero, que nos saluda desde Girón. Tenemos a María Blanca Cañas Camargo, un saludo muy especial. Tenemos a Marta Godoy Lipsky también. Tenemos a Horacio Santos, Daisy Machado, Miguel Ángel Guzmán y tenemos a Joana Rugeles desde La Quebrada, La Iglesia, imagino que es en Bucaramanga. Así es, doctora Marlene, nos siguen llegando mensajes reportándonos sintonía. Recuerde que usted también lo puede hacer. Nos escribe la familia Pineda Rodríguez, que hasta ahora también se encuentran conectados desde el municipio de Girón, Bucaramanga y también desde el municipio de Florida Blanca. Pero no solamente son ellos los que nosotros nombramos, sino aquellas personas que se conectan desde cualquier parte de Colombia y del mundo, porque también nos escriben desde España, desde Perú. Ayer nos escribían desde Monterrey. Les agradecemos a ustedes, nuestros fieles televidentes, que nos acompañan día a día en cada uno de estos programas que elaboramos, que preparamos para que usted no se sienta solo, para que se sienta acompañado y respaldado por el Canal TRO y por su programa preferido, Actúen Derecho. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos porque esto es Actúen Derecho, hoy hablando acerca de los ciberdelitos. Soy Juan Manuel Morales y quiero enviar un saludo muy especial y caluroso a la mesa de trabajo de Acto de Derecho. Y mi pregunta es, ¿qué es el phishing? Gracias. El phishing es el delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Las víctimas reciben un mensaje de correo electrónico o de texto que imita o suplanta la identidad de una persona u organización de confianza, un compañero de trabajo, un banco o una oficina gubernamental. Cuando la víctima abre el correo electrónico o el mensaje de texto, encuentra un mensaje que le exige a través de un enlace ir a un sitio web imitación del legítimo, que le pide registrarse con sus credenciales de nombre, de usuario y contraseña. La información de inicio de sesión llega al atacante, quien la utiliza para robar identidades, saquear cuentas bancarias y vender información personal en el mercado negro. Bueno, como vemos, los ciberdelitos pues están muy avanzados, están haciendo cosas pues que nosotros ni conocemos ni nos imaginamos. Pero existe algo que se llama la prevención. Y como decían las abuelas, hombre prevenido vale por dos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Nunca abrir estos correos, nunca responderlos cuando le lleguen esos correos que dice que a usted le van a dar no sé cuántos millones, que se ganó la lotería. En fin, siempre desconfiar. Recuerde que eso de tan bueno no dan tanto. Entonces es mejor prevenir, no dar información. La pueden llamar del banco, decirle, mire, es del banco, no lo haga. Y tampoco cuando le lleguen correos. Y como decía el abogado,
cuando usted pueda, acérquese a la sucursal, averigüe, indague si realmente le están pidiendo. Es más, los mismos bancos le envían a uno correos diciéndole que ellos no le van a pedir estos datos por teléfono. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Doctora Marlene, por eso a esta hora de la tarde tenemos nuestro primer caso. Patricia Acuña investigó acerca de un ciberdelito que se presentó en la capital de Santander. Veamos de qué se trata. En Colombia, más de 45 mil casos de ciberdelitos fueron denunciados en 2020. El siguiente es un caso más. Yo descubrí una página que tenía unas promociones de equipos tecnológicos en Instagram, a la cual accedí y con la cual tuve contacto el 27 de febrero. Esta página me envía un número de WhatsApp supuestamente empresarial. Además, una página que hay que aclarar, tiene 109 mil seguidores, tiene en todas sus fotografías clientes satisfechos a los cuales etiqueta. Todos esos perfiles son privados, que genera ya pues como duda, pero son cosas que uno viene a investigar después de. Tiene bolsas, tarjetas, todo contramarcado. Además, todo enlazado, el WhatsApp empresarial con el Instagram, con la página supuestamente web que tienen para hacer también compras directamente desde ahí. Me envían su catálogo de promociones y productos. Yo escojo el producto iPhone 11 Pro Max de 512 GB, nuevo, sellado en caja, con supuestamente un año de garantía en tiendas Apple. Y me mandan una factura online con el logo de Apple y todas las referencias, el NID de la empresa, supuestamente todo. Entonces, con mayor razón, yo me fié. Normalmente estas empresas se ganan la confianza de las personas con una fachada muy bien montada. Y el lunes el equipo nunca llegó. Yo hago contacto con esta empresa está en línea constantemente. Yo reiteradas veces les escribo que por favor, que es un equipo de trabajo, de una herramienta de trabajo. Esta empresa no me vuelve a responder. Escribo de otro celular, haciéndome pasar por el cliente. Sí responden inmediatamente como lo hicieron una vez conmigo antes de estafarme. Y a mí no me dan respuesta alguna. Y nunca me habían dado un número de rastreo de guía, solamente números como NID de la empresa, factura, bueno, tal. Y ahí me dicen, no, con sus datos que tenemos no hay nada en curso. Tiene que pedir directamente el ID del rastreo de guía. Vuelvo a tratar de comunicarme con esta empresa a través de diferentes plataformas como Instagram. De Instagram me bloquean. Mi pregunta en este momento es, ¿legalmente qué puedo hacer yo como ciudadana que fui víctima de una estafa cibernética para recuperar mi dinero o mi producto, que es mi herramienta de trabajo? Personas como Daniela que denuncian y aquellas que no lo hacen, ¿qué pueden hacer? En Actúa en Derecho se lo contamos. Bueno, abogado, en Actúa en Derecho, doctora Marlene, se lo contamos. ¿Qué le podemos decir a esta mujer que perdió su dinero y su artículo? Sí, claro, no, pues abogado, esto es común, este es el pan nuestro de cada día. Antes no era tan frecuente, ahora es muy frecuente, dado el comercio en línea y bueno, todo este tema. ¿Qué puede hacer nuestra televidente? Digamos, pasos concretos, abogado. ¿Qué puede hacer? ¿Ir a la superintendencia, ir a la fiscalía? ¿Qué le podemos recomendar? Muy seguramente la empresa o la fachada de empresa a la que la señora le solicitó este producto no exista físicamente, sino existe una fachada virtual para engañar y estafar a las personas. Entonces, ahí claramente la recomendación es instaure la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero qué va a pasar ahí? Va a ser contra una persona indeterminada y se le hará el seguimiento y si se aboca conocimiento, digamos, de parte de la Fiscalía, tendrá que hacer una investigación en la cual hacerle seguimiento, pero son personas que están disfrazadas detrás de un celular, haciéndose pasar por empresas y afectando a las empresas que sí están constituidas y que están navegando en esta pandemia de manera virtual, tratando de hacer ventas, porque las ventas físicas en establecimientos se disminuyeron en unas cifras que tienen hoy al punto de la quiebra y de miles de locales y de microempresas quebradas y que están tratando de incursionar en el mercado electrónico, de vender sus productos por Instagram, por Facebook y por diferentes plataformas. Y en este caso afectan porque las personas, y especialmente Colombia,
tenemos todavía bastante preocupación o no nos generan la seguridad hacer compras por internet. Entonces, en este caso la señora, cuando digamos, personalmente, pues cuando se van a adquirir estos elementos de trabajo, herramientas, digamos, que son de alguna marca específica, la recomendación es que la compren directamente al fabricante, a las tiendas virtuales, pero del fabricante, cuando hablamos propiamente de los celulares, porque hay que recordar que de este tipo de celulares, pues en China se fabrican, digamos, los que llamamos originales, y de ahí hacia adelante, digamos, hay una clase, digamos, de equipos que vienen con réplicas, triple A, doble A, y ahí van bajando la calidad de estos equipos. Entonces, cómprelos en establecimientos reconocidos, y si se quiere un equipo realmente el original, el que quiere, el último que sacó una determinada marca, cómprelo directamente en los distribuidores autorizados o en puntos de confianza. Porque ese es el tema, cuando usted está comprando por internet y no hay una referencia de quién es, sí, el vendedor. Abogado, pero sí me gustaría que, digamos, en este punto pudiésemos de pronto ilustrar un poco a nuestros televidentes. ¿Cómo hago yo para tener claro o para saber si esta página es legal o no? ¿Si puedo comprar ahí o no? ¿Qué debo tener en cuenta yo para saber que no me van a estafar? Bueno, desde el punto de vista jurídico, digamos, lo que podemos orientar, digamos, a los usuarios es qué hacer si somos víctimas, ya sea de un delito de estafa. Sí. Pero ya desde el punto de vista para llegar, digamos, en este momento yo no podría decirle, no tengo el conocimiento para decirle esta página es una suplantación. Sí, para no, eso existen los otros. Me refiero, abogado, a digamos, yo soy comprobadora por internet. Cuando yo vaya a comprar en una página, tengo que tener en cuenta que esa página tenga algún registro de Cámara de Comercio, en fin, de algo. ¿Qué exactamente, bueno, debo fijarme en estas páginas para saber que puede llegar a ser algo legal o que está, pues, en los términos legales para poder comprar aquí artículos? Pues más que eso, el internet nos brinda unas herramientas con las cuales podemos medir y saber, por ejemplo, que una página tiene determinado número de seguidores y si estos seguidores son reales, o en el mundo de las diferentes cuentas que compran los seguidores, afortunadamente el internet nos ofrece unas herramientas con las cuales podemos ver si esos seguidores son reales o son, sí, comprados. Y esa, digamos, es una de las partes, digamos, que entra uno como consumidor a mirar qué tantos seguidores tiene la página, qué tantas ventas, qué tantos testimonios. Pero aún así hay páginas que le venden la idea a la persona de que sí, que son cumplidos, y creo que, por ejemplo, en el caso de la señora, probablemente cuando fue a solicitar ese teléfono encontró parte de eso, pero realmente resultó estafada. Entonces aquí una estafa claramente Fiscalía General de la Nación. Y cuando ya, por ejemplo, se está haciendo una transacción de compras por internet, pues existe una norma desde el 2011, que es la ley 1273, son los delitos informáticos, ¿no? La ley 1273, que modificó el código, y la ley 1480 del 2011 es la que regula o defiende los derechos del consumidor, y especialmente en las compras que se hacen por internet. Y están unas reglas dadas ahí, donde está los 5 días que tiene el consumidor para devolver el producto cuando no cumple con las características ofrecidas, la devolución del dinero, pero eso es para el comercio electrónico. Pero esa norma, digamos, entrar a aplicárselas a los delincuentes que se disfrazan detrás de una página, pues es muy complicado. Se le puede aplicar a una empresa que sí está plenamente constituida y que está legalmente constituida. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se recomienda, pues yo en ese caso pediría Cámara de Comercio, el RUT, mirar las páginas web, mirar cuáles son las tiendas virtuales, sí, que tienen estas entidades,
y es como las precauciones que debemos tener al momento de hacer una compra electrónica. Muy bien, esperamos que nuestros televidentes hayan tomado nota de lo que deben tener en cuenta antes de consignar el dinero para comprar artículos en línea. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Le recordamos a nuestros televidentes que a través del 310-2223-051 nos siguen llegando mensajes de WhatsApp donde usted nos puede enviar todas las inquietudes, como la siguiente. Dice, hace alrededor de un mes me hicieron un robo mediante una llamada donde decían que había ganado un premio. Ellos conocían todos mis datos y me confié en ello. Me robaron 800,000 pesos en 3 cuotas. Si les daba plata, mejor eran los premios desde 3 millones hasta un carro. Llamé al banco y me dijeron que denunciara a la fiscalía. Cordialmente, Ángela Vergara, abogada Marlene. Esto de los premios, de las llamadas, esto es bastante, bastante recurrente en nuestra sociedad hoy por hoy. Sí, claro, esto se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y ahí es donde hay que hacerle un llamado a nuestros televidentes, al público en general. Utilicen la malicia indígena. Hombre, los colombianos somos conocidos, así como por hacer estafas, también por nuestra malicia indígena. De estas cosas tan buenas no dan tanto. Desconfíe de estos temas. Nadie lo va a llamar a decirle que me pague para darle un premio. Esto es complicado. La fiscalía tiene una unidad de delitos cibernéticos, ya existe una unidad de delitos cibernéticos. Pues hay que primero ser prevenidos, no creer, no confiar, pero si ya caí, pues por lo menos denunciar. Hay que hacer la denuncia, la fiscalía cada día también se especializa más, así como los delincuentes se especializan nuestras autoridades y la fiscalía también. Entonces ya tenemos una unidad de delitos cibernéticos que pues en algunos eventos logrará por lo menos evitar que estas personas sigan cometiendo este tipo de delitos. Pero ante todo, prevención, hay que ser desconfiados. Ese es el llamado a toda la gente, que por favor no crean estas cosas. Nos dice aquí una de nuestras televidentes de Facebook, yo recomiendo que cuando los llamen de un banco o de algún sitio o les vayan a ofrecer algo, les digan, ah, bueno, déjeme el teléfono, déjeme el número del teléfono y yo le devuelvo la llamada. Porque no podemos seguir cayendo en este tipo de estafas y de delitos que ya están, mejor dicho, a la orden del día. Entonces, ante todo, ser prevenidos y desconfiados. Así es, a través del 648-4820 nos siguen llamando nuestros televidentes a esa hora de la tarde. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Habla con Silverio Carreño desde Valledupar. Don Silverio, gracias por comunicarse con nosotros, a todos nuestros televidentes de Valledupar. Cuéntenos, don Silverio, ¿cuál es su caso? Bueno, mi caso es el siguiente. Resulta que el martes pasado yo entro a mi correo electrónico y veo que me están citando desde un juzgado. Allí me dan el número de una clave para entrar y poder ver la boleta de citación. Yo trato de entrar, pero no me deja ver. Entonces, yo tomo la decisión de dirigirme al juzgado para que ellos me certifiquen si yo tengo algún problema, si tengo alguna citación. Al transcurso del día, el juzgado me está diciendo que no, que yo no tengo ningún tipo de cuestión pendiente con ellos y que ellos no acostumbran hacerlo, tiene que ser con un correo oficial, porque quien me cita a mí es una persona como en representación del juzgado. Ella me menciona, lógicamente, el juzgado donde yo tendría que ir. Bueno, al poco rato a mí empiezan a llamarme y empiezan a llegarme mensajes a mi correo también, donde me preguntan que a qué se debe la citación que yo estoy haciendo. Con eso me están indicando como si yo estuviera reenviando el correo que a mí me llega. Y para concluirle, no menos de 30 correos me han llegado en ese sentido, y esa situación me tiene preocupado, porque yo no sé qué me pueda generar eso.
Entonces, mi pregunta es para el doctor, ¿qué consecuencia me puede traer eso y ante quién puedo yo colocar una denuncia? Porque nosotros colocamos una denuncia ante la policía y ahí me dicen que no, que esto no es competencia de ellos. Entonces, ¿ante quién puedo colocar la denuncia? Abogado Edgar, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente, a don Silverio, que pues esta situación también, o sea, si a mí me llaman, me escriben de un juzgado que estoy citada, inmediatamente se encienden mis alarmas y empiezo a revisar, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Muchas personas caen de alguna manera escribiendo sus datos personales o respondiendo este tipo de correos, en fin. ¿Qué le podemos decir a muchas personas que así como don Silverio se encuentran en este momento? Primero, ¿a dónde colocan el denuncio? Segundo, luego de saber dónde vamos a colocar ese denuncio, ¿qué debo hacer cuando me lleguen este tipo de cosas? A don Silverio y a miles de colombianos, todos los días, incluso a nosotros, a los correos nos llegan los famosos spam y le llegan como notificaciones de la fiscalía, de las fotomultas, de los juzgados, y ahí claramente es una ventana que se abre para podernos robar información que podamos tener, digamos, si es de una empresa o personal, información que utilizan los hackers o delincuentes, y eso está catalogado como los delitos que están en el artículo 269 del Código Penal. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso donde van a colocar una denuncia, aparentemente no hay delito porque todavía no se ha consumado la conducta. Están abriendo la ventana y la persona se preocupa y abren ese correo y muchas veces hackean nuestras cuentas. Y por eso es que a veces con nuestras cuentas es que empiezan a llegarle correo a nuestros familiares que están pidiendo una ayuda, que estoy necesitando. Y muchas personas incautamente consignan dinero creyendo que están ayudando a sus familiares. Entonces, lo primero que hay que tomar es las medidas de precaución en nuestras cuentas, como son cuentas de correo electrónico, como es cambiar las claves, subir el nivel, no abrir por nada del mundo estos correos, sino de una vez identificarlos como spam o correos maliciosos. Entonces, muchas veces pues a personitas, digamos, de cierta edad que no nos defendemos o no se defienden, no tienen, digamos, la experiencia del manejo de los correos electrónicos, apóyense de personas que conozcan bastante el tema, como los ingenieros de sistemas. A veces los mismos hijos son más especializados en el manejo de cuentas y es subir el nivel de seguridad, sí, para evitar este tipo de vulneraciones. Y por nada del mundo ir a abrir estos correos, son utilizados por estos delincuentes para obtener información privilegiada. Y en el caso, digamos, del señor, digamos, pues claramente ahí todavía, digamos, para el derecho penal no hay una conducta. Se está intentando cometer un delito y por eso probablemente no le van a recibir ninguna denuncia ni en la policía ni en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, lo que tiene que subir es sus niveles de seguridad en sus equipos y tomar todas las medidas, buscar todas las precauciones que se recomiendan para estos casos. Pero claramente es un intento de obtener su, sí, información que manejan sus servidores. Sí, abogado. Bueno, vamos a una pausa comercial. Al regreso, más información acerca de ciberdelitos hoy en Acto en Derecho. Actúa en Derecho, los estoy siguiendo desde Girón y quisiera saber, cuando hablan de farming, ¿a qué se refieren? El farming es un tipo de ciberataque con el que se intenta redirigir el tráfico web al sitio del atacante, explotando vulnerabilidades de software en los sistemas de dominio o en los equipos de los propios usuarios. Esto permite a los atacantes redirigir un nombre de dominio a otra máquina distinta.
De esta forma, el usuario accederá en su explorador de Internet a la página web que el atacante haya especificado. Para protegerse de estos tipos de estafas, se debe instalar una solución anti-malware y un antivirus potente, así como evitar sitios web sospechosos y no hacer nunca clic en enlaces de correos electrónicos dudosos. Bueno, y continuamos con ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Hay que invertirle un poquito a nuestros computadores, a nuestros equipos, comprar buenos antivirus. Ahora, si yo no entiendo muy bien, no sé, pues preguntar, decirle a las personas cercanas a mí, a las personas de confianza, me está llegando esto, me está pasando esto, pero de entrada no abrir estos correos, no hay que abrir estos correos. Bueno, continuamos saludando a nuestros televidentes, tenemos conectada a Lucero Fumagalli desde Guatemala, un cordial saludo para las personas que desde Guatemala pues también se conectan con Actúe en Derecho. Tenemos a Ana Lucía Hernández Uribe desde Bucaramanga, María Eugenia Corzo también de Bucaramanga. Saludo muy especial para Elizabeth Melo Amaya, también nos ve desde Bucaramanga. Tenemos a Martínez Yeidi y tenemos a Arcángel Moreno que nos ve desde el municipio de Ocamonte. Un cordial saludo para todos ellos, muy agradecidos que estén en sintonía de Actúe en Derecho. Lenny, también nos escriben y nos llaman a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, con Carolina. Carolina, ¿desde dónde nos llamas? Los llamo de Bucaramanga, en el barrio San Francisco. Bueno, saludamos a todos los habitantes del barrio San Francisco que están ahí conectados con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, pues mi doctora, imagínense que hace unos meses yo realicé una compra en un establecimiento virtual de estos productos. El producto, pues gracias a Dios, en su momento, en ese establecimiento me llegó pues bien, como yo lo esperaba y toda la cuestión. Y pues se me dio por hacer una segunda compra, pero de un valor, a un artículo que de un valor supremamente más elevado que el del primero. Y ya en ese momento me surgió lo siguiente, que me hicieron, o sea, mi denuncia fue en el momento de que a mi cuenta de ahorros, a mi cuenta de nómina que manejaban con un banco tal, esto me descargaron el no solamente el precio en ese momento de ese artículo, o sea, me descargaron dos veces, o sea, como si hubiera hecho doble la compra, ¿sí? Entonces, yo coloqué, como quien dice, la denuncia al establecimiento, al banco, porque en ningún momento yo firmé, me autoricé que me descargaran. Sí, eso fue automático. Perfecto. Bueno, abogado, de manera rápida, ya para despedir el programa, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Cómo puede ella avanzar en este proceso? Bueno, con la ley 1480 del 2011, las diferentes alcaldías se crearon las inspecciones de defensa del consumidor. Entonces, la primera instancia que ella tiene en estos momentos es recurrir a estas inspecciones municipales de la alcaldía, digamos, en este caso de Bucaramanga, así como a la, digamos, es la primera instancia que ella tiene, donde ella puede ir a exponer su caso y allá le dan atención, digamos, a esta queja y le resuelven de conformidad con la ley 1275, con la ley 1280 de 1480 del 2011. Esperamos que nuestra televidente haya quedado satisfecha con su respuesta. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Abogado, gracias por acompañarnos. Abogada Marlene, mañana tendremos nuevamente un capítulo de Actúe en Derecho. Bueno, esperemos que estén en sintonía también mañana y no nos cansamos de repetirles, prevenir, es mejor prevenir que lamentar. No abran correos desconocidos, pregunten, averigüen para no caer en este tipo de estafas. Los invitamos a continuar con el documental Ni Una Más, Ni Una Sola y con la programación especial del Canal TRO. No se despeguen de toda la programación del Canal TRO. Esto es Actúe en Derecho. Feliz tarde.